Hola, ¿qué tal amigos de En Shock? Mi nombre es Jorge Carvajal y estamos muy contentos de estar en este viernes delicioso con ustedes, ya terminando la semana, una semana más que la pasamos por lo menos ya un poquito guardaditos, más tranquilitos, pero muy contentos. Y obviamente, como pueden ver, pues estoy en este canal que se llama Paperra Yo, pero todos somos los integrantes de Productora 69 y de En Shock. Entonces, mi nombre es Jorge Carvajal y tengo a mi amigo y compañero Felipe Cruz, el Philip. ¿Cómo estás, mi Philip? Hola, mi George, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte en esta transmisión. Oye, viernesito ya, mi George, por fin. Digo, se acaba la semana, es esta semana que ha sido un poquito rara, un poquito extraña, pero finalmente, pues mira, ya la estamos terminando. Y hoy, déjame te digo que vengo en modo Jacobo Ay, Zabludowsky. sí, ya me sentí Lupita. Oye, Lupita. Lupita. Pues ahora les voy a contar algo. Ahí córranle a decirle a sus conocidos porque ahí viene el chisme bien bueno. Y resulta, les voy a decir por qué. Que fíjense que el día de hoy, en el programa este de Sale el Sol, en la sección esta que tiene el enano ese mal hecho panzón ahora y botijón. Y Ana Alvarado, resulta que ya ves que es de los pájaros, no sé qué, ¿no? Bueno, pues resulta que pasaron una entrevista telefónica que le hicieron a Patty Muñoz. ¿Te acuerdas de Patty Muñoz? Sí, claro, La sí. Bueno, actriz esta, que estuvo incluso en Big Brother, en el Big yo por eso la Brother conocí, por eso la conocí, por eso la recuerdo por Big Brother, no por, o sea, VIP. como actriz no la ubico, pero sí la ubico perfecto por el Big Brother. Que tiene un cuerpazo, bárbaro, esta Patty Muñoz. Y mira que ya tiene, no me acuerdo si tiene uno o dos, creo que dos hijos, pero Anda. ya grandotes, ya unos ya profesionistas. Y ella sigue teniendo un cuerpazo impresionante. Bueno, resulta con que en la entrevista Patty Muñoz reveló que en alguna ocasión Sergio Goyri la mandó llamar a su camerino, ¿no? Que estaban grabando alguna cosa y la mandó llamar a su camerino. Bueno, pues ahí va Patty Muñoz. Y resulta que dice ella, yo pensé que me iba a hablar de algún proyecto, de alguna película que fuera a hacer, de algo, ¿no? De trabajo o lo que fuera. Y dice que cuando entra al camerino de Sergio Goyri, que Sergio Goyri cierra la puerta y que empieza a quererla toquetear. Y que empieza a quererle Ándale. meter mano y a decirle cosas, y hazte para acá, y mira, y te va a gustar, y no sé qué tanta cosa. Y ella lo empezó a aventar y le dijo que no, y que a la fregada, y que se fuera, y discutieron. Y finalmente Patty Muñoz logró salirse del camerino, pero obviamente con mentadas y toda la cosa. Bueno, entonces, fíjate nada más lo que es ser traicionero y ojismeis. Patty Muñoz ya había hablado en alguna ocasión de que en cinco ocasiones la habían querido violar, pero nunca había dicho nombres, nunca había sido tan clara y tan precisa, ¿no? Pues se le ocurre darle la entrevista al enano este, ¿no? Asqueroso. Bueno, pues ¿qué crees que dijo Gustavo Adolfo Infante? ¿Qué? ¿Y cómo por qué le tendríamos que creer? ¿Qué nos garantiza que lo que está diciendo es verdad? ¿Vas a creer? Todavía le preguntaron a Patty Muñoz, ¿y por qué no lo dijiste antes? Dijo, ¿por qué? ¿Para qué lo decía si al final no me iban a creer? Iban a decir que yo había sido la ofrecida, que yo había sido la que andaba ahí buscando y demás. ¿Para qué decirlo? Ni al caso, ¿no? Y ahora que se le ocurre decírselo al programa que se lo dice, es al programa que pone en duda su palabra, ¿no? No, Yo no. le marqué a Patty Muñoz, pero no la he encontrado. Me imagino que igual y ni quiere hablar porque ha de estar más enojada que nada, ¿no? Pero bueno, el caso es de que por lo menos Ana Alvarado, la Anita, la más bonita que dicen, por lo menos dijo, bueno, pues yo creo que hay que creerle, ¿no? ¿Por qué tendríamos que no creerle también? Y como, ¿por qué tendría que decir esto Patty Muñoz? Nada más porque sí, pues se me hace raro, ¿no? Entonces también hay que creerle. Bueno, ok. Pues yo les voy a contar una historia que tiene que ver con el mismo personaje, con Sergio Goyri, y que creo que con esto, creo, confirmo, que si el señor es abusivito, ¿no? Que no sabe respetar el no de una mujer, y les voy a contar por qué. Ahí les va.
Resulta que yo ya les he contado en varias ocasiones que cuando yo era muy amigo de Cristal, la cantante, pues íbamos seguido a Miami que hacer el programa de Don Francisco o de Cristina o cualquier tipo de programa de esos, ¿no? Entonces la invitaban mucho en aquel tiempo. En aquel tiempo Cristal tenía, pues la verdad es que una cara muy bonita y tenía un cuerpazo la mujer, ¿no? Y hacía mucho ejercicio y se conservaba muy bien. Y ya aparte maquilladita, ya bien arregladita para el programa, pues se veía bastante bonita. Bueno, pues resulta que en una ocasión, ahí vamos, fuimos acompañándola dos amigos, los que siempre íbamos, ¿no? La Fly es mi amiga y yo. Ahí vamos con ella. Pero resulta que cuando llegó la hora del programa, que creo que era el de Cristina, yo no fui no me acuerdo qué tuve que hacer, pero fui a hacer algo de trabajo y se fueron ellos dos. Me dijo la Fly, pues yo la acompaño, yo me voy con ella y punto. Ok. Pasó la limusina, ¿no? Y se fueron en la limusina al foro donde se grababa Cristina. Pues resulta que ese día, entre los invitados que estaban en el panel, estaba Sergio Goyri, Juan Carlos Casasola, Cristal y alguien más. No me acuerdo quién era la otra persona, pero alguien más estaba de invitado. ¿Qué iban a tratar? ¿Qué tema? Ni me pregunten porque no me acuerdo. Lo que es un hecho es que estaban ellos tres ahí en el panel, ¿no? Bueno, pues ya resulta con que ya cuando yo los vuelvo a ver al otro día, porque eso lo grababan en la noche. Ya cuando los vuelvo a ver al otro día me entero de toda la historia, todo lo que había pasado. Fíjate nomás, resulta que todo empezó porque llegan ellos ahí al foro y pasan a maquillaje. En maquillaje se encuentran a Goyri y a Juan Carlos Casasola, que ahí estaban también dando su arregladita y lo que quieras. Entonces empezaron a platicar, no sé qué, todo muy a gusto. Y la Cristal, pues la verdad es que era así como muy dicharachera, ¿no? Luego luego empezaba a bromear y a hacer chistes y a estarse riendo y plática y plática. Así era ella, no sé si siga siendo igual, pero así era. El caso es de que Juan Carlos Casasola, en el mismo mood, ya ves que a él le gusta mucho la broma y estar riéndose, ¿no? Entonces tuvieron como que hicieron buena empatía los dos. Se meten a grabar el programa, ya lo hacen, que quedó muy bien, muy divertido, todo lo que quieras. Terminan el programa y Juan Carlos Casasola le empieza a echar los perros a la Cristal, ¿no? Entonces, a la Cristal ya le había dicho a la Flais, a mi amiga, a la Flais, que pues le había gustado Casasola, ¿no? Y todavía la Flais le dijo, ay, no, está mejor el Goyri, ¿para qué quieres al otro? ¿No? Y ella, no, 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 a mí Goyri no me gusta Juan Carlos. Bueno, total, que resulta que lo regresan al hotel, pero en la misma limusina. Le dicen a Cristal, no hay problema en irse todos juntos, Casasola, Goyri y tú y tu acompañante en la misma limusina. No, no, no hay problema, está bien. No, dijo ella, para mí mejor, ¿no? Y ahí van los cuatro a la misma limusina. En el trayecto al hotel sigue el coqueteo, pero entonces Goyri también le coqueteaba, ¿no? Eso me lo contaron ellos al otro día. Goyri también le coqueteaba, pero ella como que le ponía un alto, ¿no? Porque pues no le gustaba, pues, o sea, por más que le insistiera el señor y por más que fuera un galanazo y lo que tú quieras, pues no le gustaba a ella, pues. Bueno, pues para no hacer el cuento largo, que en la limusina empezaron los besitos con Casasola, ¿no? Anda. Todo iba muy bien, ella muy contenta, él muy contento, todo lo que quieras. Llegaron al hotel y entonces se van a la habitación de la Cristal junto con la Flies, la acompañante, ¿no? Ok. Ya están los cuatro ahí. Bueno, pues ya plática, risas, agarrón con el Casasola, todo lo que tú quieras. Pues, ¿qué crees, Filip? Que ya pasada la noche, ahí mandaron a dormir a la pobre Flais, esa siempre le tocaba. Ya duérmete, ¿no? Ya no estés dando lata. Y la otra metida en las cobijas, pero así no viendo, así con su cobija. Y que empieza el numerito. Pero
Sergio Goyri intentó agarrarle a la Cristal, ha de haber dicho, ya fregamos un trío, ¿no? Sergio Goyri intentó agarrar a la Cristal y la Cristal le dijo, no, 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 Sergio, contigo no quiero nada. ¿Eh? Y siguió ella con Juan Carlos, bueno, que estuvieron bien a gusto, bien, o sea, que la cosa se puso buena entre ellos. Y Sergio Goyri, que ahí atrás se hizo como que tontito, ¿no? Como que, ay, bueno, pues ya, si no quiere, ni modo. Pues ya cuando vio que la cosa estaba ya más centrada, ya más profunda, digámoslo así, pues no, que ve que le agarra una chicha a la Cristal, tú. Es en serio. Y como la otra tiene un sentido del tacto y bueno, de todos los sentidos los tiene súper desarrollados. Desarrollados. Inmediatamente sintió que no era la mano de Juan Carlos. Entonces dice, en ese momento me dijo que le dio así, ¿no? El manotazo de quítate, ¿no? Bueno, pues que no le fue a agarrar la nalga. O sea, de necio, el señor necio, qué feo de modos, de necio. Pues si ya te dijeron una vez que no. Bueno. Entonces, que todavía le dijo a la Cristal a Juan Carlos, dile que por favor que no, ya estuvo, porque yo le voy a volar un cachetadón. Entonces, que el otro, pues ya sabes, el otro bien metido, bien entretenido, ahorita cálmate, que no sé qué, ¿no? Ya, y él siguió en lo que estaba. Bueno, pues que ahí va otra vez y ahora le agarró las dos, así, juntas, las nalgas. Uy, no, pues para las pulgas de la otra, que es como yo, luego se incendió. Le votó a Juan Carlos y le dijo, bueno, ya estuvo bien con una tal por cual, te estoy diciendo que contigo no. Y de una vez, como tú, Juan Carlos, no le estás diciendo que no, yo ya les pido que se vayan los dos y ya la fregada, ¿no? En otras palabras, pues, ¿qué crees que Juan Carlos Casasola terminó mandando a volar a Goyri, que ya se fuera? Agarró su sombrero, que ahí lo tenía ya al lado, se puso el sombrero bien enojado, se fue, aventó la puerta, vámonos al carajo, y vámonos, se fue a su habitación. Muy enojado porque lo habían corrido casi, ¿no? Y Juan Carlos Casasola sí se quedó ahí un ratito. El ratito que requería. Para lo que iba. Que por cierto, dijo la otra, te di que bien buenas chambas tú. Fíjate, lo que uno se viene a enterar. Uh-huh. Y todavía la Fly... Igual que con el Sergio Andrade. Ándale, y todavía la Fly... Ah, porque aparte, Goyri se encueró, no creas que era nomás así de agarrar. Porque todavía la Fly dijo, ahí se le veían unos tanatotes bien grandotes. Fue lo que alcanzó a ver la otra, entonces sí me dijo. Dice, pero esta que no quiso con él, le dije, pues si no le gustó, pues qué le vamos a hacer, ¿no? Pues pero, sí. Digo, yo también me hubiera quedado con Goyri, ¿para qué le hacemos al otro? Pero, pues ella no le gustó. Pero mira, lo que cuenta Pati Muñoz, contra esto que yo sé, pues coincide en alguien que no respetara el no de una mujer, ¿no? Y eso no está padre. Oye, pues si pues te no. dicen que no, sea mujer, sea hombre, sea lo que sea, si te dice que no, pues es que no. Igual pasa entre las jotas. Hay tipos que son heterosexuales y ahí va a estar la jota de encimosa. De encimosa y de encimosa y de encimosa. Y todavía les dicen, oye, ¿cómo les dicen? Oye, güey, buena onda, no me gusta a mí eso. Ah, pues siguen de encimosas porque creen que lo van a convencer. Por eso luego se estropean. Entonces falta de respeto. Por eso ya luego amanecen en la banqueta todas. Dime golpeadas. De varias que conozco. pero no, cuando te digan que no, pues no, pues ya ni modo, nomás saboreate, pues ya qué, le hacemos. Pues es que ya ves que lo que contaba la Pati Muñoz, ¿no? O sea, esa parte de acoso y de mano larga de Sergio, pero ya ves que dicen que también que sufrió de violación siendo niña, ¿no? Y que fue por parte del hermano de su mamá. Dice que ahora pues ya no lo ve, que ya no saben ni quiere no saber de él, pero pues imagínate nada más. Digo, como mujer guapa y a lo mejor como mujer atractiva, pues uno entendería que pues a lo mejor es objeto pues de piropos o de que alguien le diga, oye, estás muy guapa. Pero ya de eso, a pasarte de listo y a no respetar, pues es otra cosa, ¿no? Es una línea totalmente distinta. Pues a ver ahora qué pasa con Pati Muñoz y pues con él, porque me imagino que le va a echar sus frijoles, pero como Dios manda, ¿no?
Ya nos vamos, nos vemos a las 8 de la noche en este canal de Papel Rayo. Aquí los esperamos, ¿verdad, mi Filip? Aquí los esperamos, mi George, con mucho gusto. Muchas gracias, gracias a todos, gracias porque se conectaron casi 8,000 personas y y la pasamos muy, muy a gusto, de verdad, muchísimas gracias. Gracias, mi Filip. Y gracias, eso mi fue El Shock. Bye, bye, gracias, hasta las 8 de la noche. Bye, bye. Bye, bye, bye.